Vos sabés que charlaba con Matías Rossi y dice, a mí me encanta el desafío de competir con Julián, que está en un gran momento. Y yo, más allá de todos los pergaminos, no reclamo el número uno. Y Julián va a tener la chance de pelearme. Esto a vos también, desde tu lado, te debe entusiasmar, ¿no? Tener las herramientas que te da el Toyota Gazoo Racing para luchar con una persona tan consagrada como Matías, Julián. Sí, por supuesto. Por supuesto, es un gran desafío tener a Matías de compañero, ¿no? Te puede jugar a favor o te puede jugar muy en contra, ¿no? Eso depende un poco de la mentalidad de cada uno y de cómo se tome cada uno las cosas. Digo, te puede jugar de diferente manera porque te puede desmotivar, porque hay veces que estás lejos y que te cuesta estar en el nivel que de él. Me pasó muchos años, o dos años te diría, los primeros dos años en el equipo. No llegaba a exprimir el auto como lo hacía él y estaba lejos y por ahí sentí que no estás en el nivel. Después empecé a mejorar, me empecé a sentir más cómodo a la hora de clasificar y de correr y estamos en un nivel parecido y eso te motiva. Después yo lo tomo como una motivación para estar cada vez mejor y cada vez más fino, aprender de él, por supuesto, que tiene mucha experiencia y es súper rápido, y tratar de sacar lo mejor de los dos. Claro, viéndolo uno lo nota desde afuera, que cuando tenés alguien bravo al lado, no solo es una motivación, sino que también hay un bagaje de experiencia que uno va cosechando en esto de compartir tanta data de la telemetría, ¿verdad? Sí, eso también es importante. Dentro de Toyota Gazoo Racing Argentina compartimos absolutamente todo. Cámaras, data, puesta a punto, lo que se probó, lo que no se probó, absolutamente todo. En otros equipos por ahí se opta otra forma de trabajo, ¿no? De no compartir, de que cada piloto hace su trabajo con el ingeniero y no comparte con los compañeros. En mi caso creo que esta forma es la mejor para los pilotos y para el equipo. Se desarrollan mejor en los autos, los pilotos se van evolucionando porque van aprendiendo de los compañeros y creo que es la mejor manera. ¿Sentís que estás atravesando tal vez tu mejor momento en el automovilismo en función de resultados en las tres categorías y de tu experiencia o serenidad para resolver determinadas cosas? Sí, estoy en un muy buen momento. En el nivel en el que estoy ahora de categorías, creo que estoy en el mejor momento de mi carrera, porque he tenido muy buenos momentos en cuanto a resultados, no sé, los años de Fórmula Renault, ganando casi todo, pero no es el mismo nivel de categoría, ¿no? Entonces, entiendo que estoy en un gran momento, lo estoy disfrutando mucho, no me confío para nada, intento mantenerme enfocado para seguir mejorando y bueno, los resultados van apareciendo por suerte. Seguro, y en el turismo carretera quizás a veces no ayudó la fiabilidad del conjunto, pero estás fuerte. ¿Y cómo se van preparando para lo que será la cita el próximo fin de semana? Estamos bien, estamos con un gran auto, un gran equipo, un gran funcionamiento general de todos los elementos. Nos falló la caja de cambios en Buenos Aires, tuvimos una sanción en La Plata, tuvimos un toque en San Nicolás, entonces venimos por ahí con el paso cambiado el día domingo, pero estamos muy rápidos clasificando, estamos bien en carrera también, así que estoy tranquilo, entiendo que ya se nos va a dar el resultado. Y es esperarlo con tranquilidad, porque sabido es que después es a todo o nada en la Copa de Oro, ¿no? En la fase regular hay que transitarla sumando puntos, con serenidad y preparándose fuerte para la instancia decisiva. Sí, yo en mi caso por ahí me lo tomo así, ¿no? Intentar sumar puntos, mantenernos dentro de los 12 para entrar al playoff, aprender del auto, seguir desarrollándolo, trabajando para el desarrollo, pensando en el playoff, en esa última parte del campeonato. Y por ahora estoy tranquilo, sé que el resultado y que la victoria va a llegar en algún momento porque estamos funcionando bien. Si faltan dos o tres carreras y todavía no gané, ahí capaz que me empiezo a poner nervioso, pero por ahora estoy bien. Yo te iba a preguntar, ¿cuándo es el momento quizás más adecuado para ganar, no? Que uno no tenga que arrastrar tantas carreras los kilos, pero por otro lado que tampoco empiece a pesar en la espalda. El ideal es ganar la última carrera, ¿no? Como dicen todos. Pero yo en mi caso entiendo que debería ganar lo antes posible. Si pudiese ganar la primera fecha como ganó Canapino, lo haría. Porque ya te sacas ese peso encima y después sí te puedes dedicar tranquilamente a sumar sin arriesgar de más. El conjunto es el mismo, pero tuvo el cambio en la motorización. ¿Cómo vas sintiendo lo que es el impulsor ahora asistido por Fernando García? Muy bien, muy bien. La verdad que Fernando está haciendo un gran trabajo. Estamos con una buena confiabilidad, no tenemos problema de motor. La potencia es similar a la del año pasado, te diría. No estamos ni mejor ni peor, muy parecido.
pero sí tenemos un motorista exclusivo, que eso también hace que esté dedicándole más tiempo a nuestro motor, que esté permanentemente en el box con nosotros mientras estamos entrenando, clasificando, corriendo. Entonces creo que eso, esa dedicatoria de tiempo influye en los resultados. Gracias, Julián, a seguir transitando de esta forma el 2021. Bueno, muchas gracias, un cariño grande.